Hola mis amigos, como pueden ver es domingo y el cuerpo al igual que Beto lo sabe. Gracias por estar en el café de Beto. Aquí tengo mis notas porque juegan los Miami Dolphins en el Hard Rock Stadium a la 1 de la tarde. Nada más y nada menos que contra los Jets de Nueva York. Cualquier seguidor de los Dolphins te diría contra los odiosos Jets de Nueva York. Cualquier jugador de los Dolphins te diría probablemente lo mismo. Miami que viene con la moral altísima, producto de las 2 victorias de forma consecutiva que han podido obtener. Por primera vez en la campaña llegan con la posibilidad de meterse en la marca de 500, porque tienen 3 victorias y 4 derrotas. Qué diferente luce este equipo de Miami cuando la línea ofensiva está completa, cuando está saludable. Por eso vimos la explosión de J.K.I. corriendo para 204 y 214 yardas respectivamente. Por eso vimos la forma que jugó Tannehill, que no pudo ser derribado ni en una sola ocasión. Esa línea ofensiva viene haciendo un trabajo magistral. La clave es que se mantenga saludable. Los Jets, por su parte, con la mejor defensiva en cuanto a la corrida. Vamos a ver hoy si J.K.I. puede tener un buen partido, porque los Jets solamente le pueden correr como promedio 74 yardas, el mejor en toda la liga. Sí, señor. Vamos a ver entonces, insisto, si hoy J.K.I. puede contra esa defensiva, la mejor en la liga en ese departamento. Matt Forte, el corredor de los Jets, con un sólido año, por el momento, tiene 542 yardas por tierra con 6 touchdowns, comparándolo con Ajay, hasta tiene mejores números, porque J.K.I. tiene 5 touchdowns y 535 yardas. Así que ese es un aspecto que vamos a mirar, que vamos a estar a lo largo del partido, por supuesto, vamos a estar pendiente de eso. Los Jets con marca de 3-5, 2 victorias consecutivas, que también ha puesto a los seguidores en la gran manzana a soñar. Miami Jets de Nueva York, ¿hay algo mejor? ¿Quién gana? Gracias por estar en el Café de Beto.